Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, es un referente entre los medios de comunicación en México y el mundo, que ha sabido adaptarse a los avances tecnológicos y con mucho por aportar. Con 22 años de experiencia en Notimex, Miguel Meré Hernández consideró que es una etapa con cambios vertiginosos en materia informativa, tecnológica y en la vida nacional. Cuando yo entré en Notimex, hacíamos bitácoras de control de notas mediante máquina de escribir. Y después evolucionamos a las computadoras con pantalla verde, que probablemente sean ajenas a las nuevas generaciones. A la llegada de Internet, cuando apenas Internet estaba en una sola computadora, Notimex, a lo que somos actualmente, ¿no? Una agencia ya global, precisamente gracias a Internet, al portal de Notimex. O sea, han sido cambios sumamente intensos, muy rápidos todos, pero a mí me llama la atención sobre todo la capacidad que hemos tenido en Notimex, primero para enfrentar de golpe esos cambios, ¿no? Nos hemos adaptado muy rápido, creo que lo hemos hecho muy bien. Creo que la historia de Notimex o la trayectoria que hemos tenido aquí nos ha ayudado muchísimo porque la transición a los portales actuales ha sido muy sencilla. Siempre hemos trabajado así, rápido y con mucha calidad. Notimex ha sido espejo fiel de lo que sucede en la sociedad mexicana. Su independencia le permite abordar múltiples temas apegada a su línea editorial, sin estridencia, simplemente con la verdad. En el reciente sismo de 2017, improvisamos muy bien para trabajar desde casa, para superar, enfrentar la emergencia, coordinarnos, etc. Entonces, ante esas situaciones hemos respondido muy bien como agencia de Estado. Ha sido una experiencia muy intensa porque hemos vivido, mis compañeros y yo, muchos eventos muy, muy importantes a nivel nacional. O sea, recuerdo, por ejemplo, la crisis de salud por el virus de H1N1. Fue impresionante como ver las calles solas y nosotros aquí en Notimex trabajando. Pocos, pero trabajo. La transición, por ejemplo, de el PRI al PAN cuando ganó el presidente Vicente Fox. Notimex ha ganado un gran nivel entre los medios impresos, electrónicos y sitios web, muchos de los cuales se alimentan en su totalidad con la información que genera la agencia. De ahí la necesidad de darle mayor impulso. Creo que Notimex está bien posicionado porque ofrece un buen servicio. En términos generales, el servicio de la agencia es muy bueno, con mucha calidad. Y si aprovechamos nuestras fortalezas, podremos mejorar aún más. Hemos incluso creado, creo, nuevas formas de trabajo que no hemos explorado totalmente. Y creo que esa es una gran oportunidad para nosotros. Pienso que en el futuro los medios se van a mantener, yo lo llamaría a través de una cooperativa mundial. Creo que los medios, sobre todo de Estado, como Notimex, tendrían que estar abiertos a recibir no nada más el pago por sus servicios, sino incluso recibir donativos. Y creo que esa es una buena forma de mantener a Notimex de manera independiente y sacarla adelante. Yo creo que hay futuro. Yo pienso que hay muchos espacios que podremos explorar y que eso nos podría sacar adelante.